Nunca es malo devolverse, sobre todo cuando el pasado fue tan agradable. Cuando uno estaba chiquillo era la ilusión de escuchar historias, de escuchar cuentos, anécdotas, leyendas. Era la mejor manera de divertirse. La Nigüenta, amuleto de la suerte de los costarricenses, ahora también le narrará historias por los micrófonos de la 870 AM de Radio Universidad, con el nuevo programa La Nigüenta que cuenta. Nace hace como 5 meses tomando café. Yo con un compañero de acá de la radio quisimos darle un espacio también a las historias, leyendas y cuentos de la población costarricense, pero también fuera del país. El fin del programa es mantener viva la tradición oral de a través de la radio y tiene 3 secciones. Cuentos, entrevista de fondo con escritores o cuentacuenteros y una agenda de actividades culturales. Participan personas de diferentes lugares, ya sean personas más empíricas que no han pasado necesariamente por un aula para aprender a narrar cuentos, o personas también que se han detenido por las aulas y han escrito cuentos y demás y quieran narrarlos. Una de las escritoras participantes es Annie Brenes, autora de cuentos infantiles. Para ella, la radio es un medio mágico para compartir historias, leyendas y personajes. El radio lo ponemos en cualquier parte y se escucha en muchas partes, muchos lugares donde no hay señal, no se puede ver televisión, no hay otras cosas. Y es especial, es que la imaginación se desborda, porque no te dan las imágenes preparadas, no te dicen cómo era o de qué color, sino que uno va escuchando y entonces sí, es un ejercicio maravilloso porque dejas volar la imaginación. La Nigüenta que cuenta se transmite los martes a las 5:30 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 9:30 de la mañana en la frecuencia 870 AM. También puede escuchar el programa en vivo y los archivos de los anteriores en la dirección www.radios.ucr.ac.cr en la sección 870 AM.